Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en el cual bueno pues vamos a ver un equipo que me ha llegado muy interesante y que eh, tengo que revisar y verificar su funcionamiento. Entonces eh, lo primero que vamos a hacer va a ser desembalarlo de su caja. Mirad qué bien que ha venido embalado, con etiquetas de frágil y frágil y más frágil. ¿eh? Para que los señores del, del reparto de paquetería lleven cuidado con él. ¿Mm? Así que vamos a abrirlo. Aunque yo antes cuando lo he estado manipulando he notado que algo suelto va por ahí dentro, porque se oía una especie de clac clac cling, clic 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 cling, clac clac cling. Algo, algo, alguna pieza pequeña va por ahí dentro suelta. Así que habrá que desembalarlo con cuidado de si la pieza está dentro o si la pieza está fuera del aparato. Y si está dentro del aparato, por lo menos la pieza sabemos que va dentro y que cuando saquemos el aparato, sacamos la pieza también. Así que hay que estar atento a eso. Ahora, vamos a abrir. Venga. Ya he abierto la caja. Y de momento aquí todo lo veo negro. <laughs> todo lo veo negro. Vamos a sacar el aparato. Venga. Aquí lo tenemos ya. Por fin. Un estupendo maletín. Un poco dañado aquí. Mm. polvo por aquí madre mía bueno ahora lo limpiaremos asa de transporte cerradura con llave y aquí es donde están las patas de apoyo luego esta es la parte inferior esta es la parte inferior y esta es la tapa que se abre muy bien muy bien venga vamos a abrirlo Aquí lo tenemos ya abierto. Podéis ver la tapa superior, la documentación, instrumentos de apoyo al, al medidor. Y mirad qué colección de zócalos, de contactos, conmutadores, bornas. ¿eh? Excelsior Work. Eh, no sé si pone Rudolf Kiesewetter Leithpig. Este Rudolf Kiesewetter tuvo que ser el fabricante. Leithpig, la ciudad donde lo fabricó. Y Excelsior Werk, el modelo de su aparato. ¿Mm? Yo del alemán, que sé bastante poco. Lo único que entiendo es que Werk es trabajo. Trabajo es Stelzior, o sea, algo muy bueno. Algo muy bueno para trabajar. ¿Eh? Bueno. Pues esto, como es un instrumento de medida y nunca lo he visto antes en mi vida, lo primero que vamos a hacer va a ser coger la documentación, la tenemos aquí, y estudiárnosla. Otra vez a empollar. Pero es lo que toca. Cuando no se conoce un aparato, cuando no se conoce un aparato, la regla es coger y empollar y estudiar. Y cuando ya se sabe uno bien cómo va el aparato, ¿eh? y se está seguro de que se sabe lo que se tiene que saber, no vale con que uno crea que sabe, sino que uno debe de saber que sabe, entonces se mete uno con el aparato a revisarlo. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí de momento estoy viendo que la empresa del señor Rudolf Kiesebetter, cuyo nombre viene aquí, para que lo veáis, Rudolf ese better, todavía sigue funcionando en alemania y además de que sigue funcionando pues se dedica principalmente al material eléctrico ¿Mm? material eléctrico muy bien muy bien bueno pues vamos a ver si averiguamos más cosas aquí tenemos una nota de, de este aparato que escribió alguien antiguamente fijaros cómo está el papel amarillado ¿eh? y que lo pegó sobre un cartón además ¿Eh? esto no es una hoja de papel sino una hoja de papel sobre un cartón y está escrito en italiano así que bueno como yo entiendo un poquito el italiano pues vamos a ir leyéndolo en italiano y en español para que todos nos enteremos aquí pone omega director general lachman ¿Eh? este era seguramente el distribuidor alemán de estos aparatos en Italia Milán en la vía en la calle Napo Torriani, número 5. Muy bien. Y pone... Analizatore por valvole, catometer UX de la casa Excelsior Berg Rudolf Kieswetter di Lipsia. Lipsia es Leipzig. ¿eh? Es lo mismo en italiano. Lipsia es Leipzig en alemán. Eh, lo traduciré. Analizador prueba válvulas, el catómetro UX de la casa Excelsior Berg Rudolf Kiesewetter de Leithpig. Eh, ¿Qué es esto, analizador prueba válvule? La catómeter a valilla, da figura aquí canto que misura circa mm? 350 x 400 por 105. Eh, pesa circa.? Kilogramos 5,5 e adapto per tutte la misure de la válvula europea ed americane oggi existenti sul mercato. Compresele nuovissime metalliche e da contatti laterali senza piedini. Vamos a traducir esto: este analizador prueba válvulas catómetro a maletín eh, que se ve en la figura que presento. Que mide cerca de 350 por 400 x 105 milímetros y pesa cerca de 5,5 kilogramos está eh, adaptado para toda la medición de las válvulas europeas y americanas hoy existentes en el mercado eh, como puede ser las nuevas metálicas y las de contactos laterales sin pie ahora en italiano la parecchio Eco redato de uno instrumento bobina móvil de altísima precisión, en grande sensibilidad, 250 microamperes a fondo de escala. La escala del instrumento a una empieza de milímetro 120. Bueno, esto significa. El aparato está. Eh, Está dotado de un instrumento a bobina móvil. Ya sabemos que el galvanómetro que lleva esto es un galvanómetro tipo Arsonval, ¿eh? bobina móvil. De altísima, pre... de, altis... de altísima precisión, ya se me iba otra vez el italiano, gran sensibilidad, 250 microamperios a fondo de escala. Y la escala del instrumento tiene una anchura de 120 milímetros. Muy bien. El analizador proba válvulas Catómeter puede servir 1. Para la prueba de los electrodos en cortocircuito y e para verificar si so el filamento está interrumpido. 1. Para la prueba de los electrodos en cortocircuito y para verificar si el filamento está abierto. 2. Para la verificación de cualquier apparecchio radio. Para la verificación de cualquier aparato de radio 3. per il relievo delle caratteristiche delle valvole de modo che si possano constatare la pendencia, la bondad il fattore di potenza la intrafecto ecc. para el estudio de las características de las válvulas de modo que se puede constatar la pendiente la bondad el factor de potencia y el efecto interno. Esto no sé lo que es el efecto interno, etcétera Bueno, de aquí lo que me gusta es que esta gente habla el mismo lenguaje que yo. La pendiente. La pendiente. Nada de trasconductancias ni conductancias mutuas con respecto a, a las válvulas. La pendiente. Siempre la pendiente. Esto es así como se llama en Europa, ¿vale? Bueno, el número 4. Per la prueba del vuoto. Vale, para la prueba de vacío. Per la prova del singoli stati di un apparecchio ratio ricevente o amplificatore durante il funzionamento a, not a mezzo del apposito adattatore plug, lo strumento di misura può essere inserito in siete circuiti eh, diversi di modo che si possono fare le diverse misure col complice, complice? No, semplice, semplice Apostamento de conmutador y Vamos a traducir esto. Para la prueba de las etapas independientes de un aparato radio receptor o amplificador durante el funcionamiento a través del eh, adaptador eh, adecuado, el instrumento de medida puede estar, puede ser insertado en siete circuitos diversos, de modo que se puede hacer las diversas medidas con la simplicidad de giro del conmutador rotativo. 6. Como prueba válvula e corriente alternata por le diversas tensiones de di 110, 127, 155, 220 voltios corriente alterna. A ver, como prueba válvulas a corriente alterna para las diversas tensiones de 110, ta, ta, ta. esto es para funcionar. Puede funcionar con 110 a 220 voltios en alterna. 7. Como voltímetro con las siguientes eh, escalas. Vale. Como voltímetro con las siguientes escalas. 10, 50, 250 y 1000 voltios corriente continua y alterna. Como amperímetro con las siguientes escalas. Ya lo estoy leyendo en español. Eh, 0,25, 1, 10 y 100 miliamperios. 1 y 5 amperios de corriente continua. Luego dice. 9. Comeómetro con escala tarata. Vale. Como metro con la escala marcada en ohmios desde 1000 ohmios hasta 3 mega y con la escala separada desde eh, 2 hasta 3000 ohmios. 10. Como y de capacidad, vale. Como medidor de la capacidad desde eh, 0,02 eh, hasta 14 microfaradios. 0,002, estos son 2 kilopicofaradios, vale, 2 nanofaradios. Desde 2 nanofaradios a 14 microfaradios. Como medidor de aislamiento para los condensadores. Como medidor de la potencia de salida. Y luego me lo pone aquí en inglés, output meter. El instrumento, una resistencia interna. Vale, el instrumento tiene una resistencia interna de 4000 ohmios por voltio para corriente continua. Y de 1000 ohmios por voltio para corriente alterna. Vale, pues ya sabemos que el voltímetro que lleva este aparato es malo como el solo porque 4000 ohmios por voltio para corriente continua y 1000 ohmios por voltio para corriente alterna eso es muy poca resistencia vale ya lo he dicho muchas veces que un voltímetro bueno un voltímetro bueno tiene que ser a partir de 10 mega ohmios por voltio o sea que fijaros desde 10 mega ohmios a 4000 ohmios la diferencia que hay casi nada luego dice si poso no aprecharé ancora corriente de un microamperio se puede incluso eh, detectar hasta corrientes de un microamperio. Vaya, pues para tener tan poquito resistencia interna, mucho me parece a mí esto. Y luego dice: la misura de tensiones y efectuamos prácticamente con un consumo trans, transcur, transcurable, da, la, data, la altísima resistencia del instrumento, Chioche, Edi, grande importancia. La medida de tensiones se efectúan prácticamente con un consumo inapreciable, dado la altísima resistencia del instrumento, ¿si? Sí, ya lo hemos visto, Res alta resistencia del instrumento, 4.000 y 1.000 Pff, Esto es muy poquita cosa Yo que eh, di... Grande ah, eh, cuestión que es de gran importancia Bueno, pues ya hemos traducido esto y ya nos hemos entrado un poco de las características de este equipo ¿eh? Aunque sean, en algunos casos, un poquito exageradas Como esto que hemos visto por aquí, de que mide hasta un microamperio Y de que el voltímetro es una maravilla ¿eh? De eso, eso no me lo creo sería una maravilla en su época pero hoy en día no sigamos aquí tenemos otro documento muy interesante ¿eh? que yo los conozco porque como he leído mucha literatura antigua eh, de electrónica en España pues esto lo conozco porque esto también se hacía en España en los años 1930 observo que también lo hacían los italianos vale y esto es lo que se llamaba antiguamente un abaco Ábaco de conversión de unidades. Ábaco ¿Eh? de conversión de unidades. Si veis, es una línea ¿eh? que está tarada con una serie de, de subdivisiones y va del 0 al 100. Y en la parte inferior tenemos una escala en voltios. Aquí lo mismo, del 0 al 100. Y tenemos una escala por debajo que va en microfaradios. Aquí tenemos lo mismo, del 0 al 100. Y aquí tenemos una escala por debajo que está dividida y marcada en ohmios. Y aquí una escala del 0 al 100 y que está subdividida y de nuevo en microfaradios. ¿Vale? Bueno, pues qué significa eso. Mirad. Aquí tenemos el cuadrante. El cuadrante del eh, miliamperímetro o microamperímetro. Sí, es un cuarto de, un cuarto de miliamperio fondo de escala. 250 microamperios pues es un microamperímetro bueno pues aquí tenemos el cuadrante del microamperímetro y lo tenemos dividido de 0 a 100 y debajo en kilómetros vale en kilómetros bueno pues quitada esta escala de los kilómetros lo único que tenemos es un cuadrante dividido de 0 a 100 ¿eh? no pone unidades ¿eh? no pone unidades entonces para, para trabajar con este equipo esto es primordial primordial vale para trabajar en este equipo, tanto en voltios en alterna como en microfaradios, como en la otra escala de microfaradios, como en ohmios. ¿eh? Porque cuando utilicemos este aparato, por ejemplo, en ohmios, y nos marque 50, ¿eh? eso no es que sean 50 ohmios. Nos tenemos que ir a su abaco, al de los ohmios, y bajar aquí abajo. Entonces tendremos 200 ohmios, aquí tendríamos 100 ohmios, aquí tendríamos 150 ohmios, pues aproximadamente tendríamos... 160 ohmios, lo que estaremos midiendo con este aparato, ¿vale? Y lo mismo tanto en voltios en alterna como en microfaradios o en la otra escala de microfaradios, ¿eh? porque este aparato tiene dos escalas de microfaradios, por lo que veo. Entonces, esto es primordial no perderlo, no perderlo. Así que le aconsejo a su propietario que lo escanee ¿eh? y que lo guarde como oro en paño, porque sin esto no se pueden hacer mediciones correctas con esta escala, ¿vale? Esta escala hay que traducirla mediante su ábaco de conversión de unidades. ¿vale? Esto era muy típico, muy típico en los años 30. Yo no nací en esa época, ¿eh? yo nací en los años 60 al principio. Pero os vuelvo a repetir, como he leído mucha literatura antigua electrónica, pues esto para mí no es desconocido. Y aquí pues tengo una serie de anotaciones que están hechas, escritas, manuscritas a pluma. Están escritas en italiano. Y parecen una serie de instrucciones sobre cómo se tienen que colocar los eh, conmutadores y dónde se tienen que hacer las, la, las conexiones para probar pues, lo que son capacidades, capacidades y el ohmmetro. Parece ser que este hombre en voltios no tenía problemas. Tenía problemas aquí y aquí y aquí. Y entonces se lo apuntó, se hizo una especie de chuletita. ¿eh? Esta chuletita ya la traduciré cuando llegue su momento. ¿eh? Y... y con estas chuletitas pues podrá... Con lo que trabajaba el, el usuario de este, de este comprobador de válvulas, ¿eh? que además de comprobar válvulas, puede medir capacidades, amperios, voltios y ohmios. Bueno, pues sigamos descubriendo cosas. Bueno, creo que ya sé cómo se llamaba el señor que manejó este aparato en Italia. Se llamaba Carlo. ¿Mm? Se llamaba Carlo. Y este hombre, pues en la documentación que venía aquí. Guardó una serie de artículos muy interesantes, como por ejemplo qué dinero cobraba un radio técnico por revisar unas válvulas, por revisar una radio, por revisar un audio que no sonaba bien, por una reparación de una radio sustituyendo las válvulas. Eh, todo, eso, todo eso viene por ahí en un, en un artículo, pero lo que me ha parecido verdaderamente interesante y que me pasé mucho tiempo buscando y no lo encontré, es la conversión de las unidades de capacidad de centímetros a unidades internacionales de capacidad en faradios. ¿Eh? Este, este, abaco, este abaco lo he estado buscando uh, muchísimas veces, y aunque ya no sirve para nada, porque es muy difícil encontrar condensadores que vengan en centímetros, pero para mi curiosidad per personal es una maravilla el haber encontrado esta, esta conversión de centímetros a pico faradios. ¿Eh? Un centímetro, 1,11 pico faradios. 900 centímetros, 1000 picofaradios. 30.000 centímetros, 33.333,33 33 picofaradios. Una maravilla. Mayor precisión no puedo encontrar en ninguna parte. Así que esto me voy a hacer una copia. Y aquí tenemos, esto también era muy típico en la época, ¿eh? estas postales. Esto era una postal, en la cual pues por un lado te regalaban una tabla de características de válvulas ¿eh? y, y por este lado pues te mandaba eh, se, eh, se ponían a tu servicio o sea decían le mandamos o, si usted quiere un catálogo le mandamos para que les comprara las válvulas a esta gente y esta esta, esta, esta esta postal de propaganda está dirigida al profesor carlo gaudenzi Carlos de nombre, Gaudenzi de apellido, que trabajaba en el Instituto Tecnológico que había en Ascoli Piceno, en la región de Amandola, en Italia. Así que este es el señor que tuvo este aparato y que tradujo todo el funcionamiento al italiano, como hemos visto antes. ¿Eh? Y esta postal es de la fecha... es de la fecha... aquí está... 24 de marzo de 1940. Esta postal era de marzo de 1940. Europa estaba en la Segunda Guerra Mundial. A partir de junio de 1940, bajo el mando del dictador Benito Mussolini, Italia luchó al lado de la Alemania nazi de Adolf Hitler contra Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y los demás aliados. De igual forma, en 1940 Italia firmó el pacto tripartito o mejor conocido como el pacto eje Berlín-Roma-Tokio. También, en este año, se produjo la Guerra Greco-Italiana, desde 1940 a 1941, y fue un conflicto armado que enfrentó al Reino de Grecia y al Reino de Italia durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que puedo afirmar, sin duda, que este comprobador de válvulas es una muestra de la tecnología de la Alemania nazi. O sea que fijaros si ha llovido, ¿eh? Fijaros si ha llovido. Bueno, vamos a seguir investigando arqueología tecnológica. Bueno, ya he clasificado todos los papeles en dos montones. Uno que son catálogos de válvulas, artículos de revistas, cosas que no me interesan para reparar este equipo que tengo aquí debajo. Y en esta parte, toda la parte técnica eh, que he podido reunir de este equipo. Este es el esquema. Este es el esquema. Que a ver que lo ponga bien. Que aquí pone Circuito básico del comprobador según dibujo 3847-1. Bueno, pues yo he estado intentando descifrar el esquema este. Y aquí no hay quien se aclare. ¿vale? He conseguido descifrar algunas cositas. Como por ejemplo, este que es el selector de filamentos, de, de voltajes de filamento. Este que son las escalas de medida. Este que son las escalas de funciones. ¿eh? Este otro que no tengo ni idea de lo que es. Y este de aquí que es para ir conmutando diferentes resistencias en derivación puente de tal manera que podamos medir corrientes. Esto de aquí que tampoco sé lo que es. Esto que debe de ser para poder medir voltajes en corriente alterna. En fin. El transformador principal. Unos zócalos de válvulas que hay por aquí. Y una salida para una ampliación a otro, a otro sistema. ¿eh? Al adaptador, sí, al adaptador. Para enchufar el adaptador. Para poder colocarlo en las radios, ¿vale? Porque esto tenía. Si no estoy equivocado, este aparato. Este aparato podía medir las radios in situ en la válvula. O sea, eh, colocábamos el adaptador, pinchábamos la válvula en el adaptador y el adaptador sobre la radio. Entonces, la corriente que de filamentos que venía por la radio subía a la válvula, nos calentaba la válvula y eh, las conexiones de placas, rejas y demás pasaban aquí al, al comprobador y nos podía decir si la válvula estaba bien o estaba mal. O sea, que lo que hacía este aparato, eh, era aprovecharse de la corriente de filamentos de la radio para poder controlar la válvula aquí ¿Mm? una cosa eh, poco típica poco típica pero que existía en la época vale con el adaptador creo que era este de aquí uno de estos uno de estos adaptadores uno de esos es un cable con un tocho que lleva unos pinchos se pincha el tocho se pincha en la radio encima pinchas la válvula y mientes con este aparato. Bueno, pues visto lo visto, me queda por hacer algunas traducciones que están aquí del italiano al español, leerme, por ejemplo, toda esta frase, que el hombre tenía muy buena caligrafía, esto de qué decirlo, tenía muy buena caligrafía, escribía a pluma, porque esto es escritura a pluma, pluma estilográfica. Y este hombre además, por lo que he estado viendo, era ingeniero. Y por lo visto parece ser que daba clases en el Instituto de Técnica de su población, esa que he dicho antes. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir con esto, ¿eh? descubriendo cosas, y si descubro alguna cosa más interesante, os la cuento. Pero eso, lo que descubra a partir de aquí, en toda la información técnica, lo veremos en el siguiente vídeo. Porque este, este equipo, su reparación, tengo la intuición de que va a dar mucho, mucho, mucho que, que ver y mucho que estudiar y mucho que aprender. Así que hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós y un cordial saludo a todos.